Thank you.
No hace falta leer. Un libro es una caja fuerte. Basta abrirla y aparecen títulos, billetes, oro. Quisiera verlo primero. De acuerdo. Lee, pero no entiende nada. Aquí están los valores de la bolsa del viernes 25. Y hoy es martes 22. Este libro adelanta las noticias. No entiendo. Ya entenderás. Pero si este libro está valioso y mi violín apenas cuesta unos pesos. Razón de más. Bueno, entonces de acuerdo. Thank you.
casa. ¡Buen día, señora! ¡Buen día! Ella está en su jardín, pero no puede oírlo. Allá va Juan, conduciendo su coche. ¡Juan! ¡Mi viejo amigo! ¡Juan! ¿Qué sucede? Él tampoco me responde. ¡Juan! ¿No me reconoces o qué? ¡Soy José! ¡El soldado! ¿Te acordás? Pero Juan sigue su camino y José sigue el suyo. Aquí está la escuela con la vieja campana. Y ahí está el horno, la posada y mucha gente. Hombres, mujeres y chicos. ¿Qué sucede? ¡Soy José! ¿Tienen miedo de mí? ¡Soy José! Pero una puerta se cierra, y otra puerta, y otra, y otra, y otra, y otra más. Rechinan las pisadas. Todas las puertas se cierran a su alrededor. Entonces José exclama: ¡Mamá! Pero ella, al verla, huye despavorida. Entonces José piensa: era mi novia, casada, con dos hijos. Hijo de puta, viejo perdulario, ahora sé quién eres. Tardé en darme cuenta. No fueron 3 días, no, fueron 3 años. Y ahora me toman por un aparecido. Soy un muerto entre los vivos. Hijo de puta, te escuché como un tonto. Es verdad que estaba hambriento y cansado, pero eso no me justifica. Debía haber desconfiado de él. En cambio, le escuché y le di mi violín. ¡Qué estúpido! Y ahora me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de todo? Creo que tenés el libro. Así que tenés todo lo que precisas. ¿Y además sos soldado, Jesús? ¡Nadie es! ¡Libre! ¡Saludo! ¡Me robaste todo!
felices. ¿Cómo hacen? Libro, vos tenés que saberlo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para no tener nada? Suena el teléfono. Hola, señor. Se trata de su cuenta corriente. Quería informarle. Más tarde. Suena el teléfono. Ahora no. Suena el teléfono. Otro día. Pero vos, libro, ¿me oís? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para volver a ser lo que era antes? Me envidian como nadie fue envidiado jamás. Estoy muerto. Estoy fuera de la vida. Soy inmensamente rico. Soy inmensamente rico. Estoy muerto para los vivos. Hombre, ¿puedo pasar? ¿Qué quiere? Quisiera hablar del camino. Se le ha caído algo. Bueno, ¿y qué? Y traigo mi maleta, rarezas, curiosidades. No, gracias. Por caridad, querido. Come. Pero una tiene su dignidad. No puedo aceptarle nada que no me haya ganado. Tengo, por ejemplo, anillos collares con escalas en trajes. No. 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 Dígalo sin escrúpulos. No. Yo sé que no tiene una novia. ¿Para qué elegirnos? Tengo un espejo. No. No, siempre no. No. Una medalla de plata dorada. No. Un retrato. No. No, siempre no. ¿Qué pasaría con este violín? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto dije? Le permito probarlo. Del 13 hablamos después. Entremos. ¿Vivió algo de beber?
se sentó a tomar su trago frente a la ventana. Y a través de ella vio una multitud y alguien que tocaba el tambor. Toca el tambor, quiero que entienda, porque la hija del rey, el rey que gobierna esta comarca, está muy enferma y débil, no puede comer, ni hablar, ni dormir. El rey ha proclamado al son del tambor que dará la mano de su hija a quien le devuelva la salud. ¿Qué te parece eso, muchacho? Te presentas y dices: soy soldado médico. Es todo lo que yo quiero. Si no tienes éxito, no pierdes nada. Cierto. ¿Por qué no? Me voy a curar. Salió a buscar su destino. A las puertas del jardín real lo detuvo el centinela. ¿A dónde va? ¿Que a dónde voy? Voy a ver al rey. Con música, con marchas, el trabajo ha comenzado. Un instante de necesidad, se te acabó todo, estás perdido.
corazones. 10 corazones. Lo reina, no lo menos. Creíste que era la felicidad. ¿Y lo creíste realmente oro? El remedio tengo yo. Es verdad lo que dicen. Me tiene su poder. Y es el que tiene el remedio. Yo no tengo nada. No tengo más nada. Ánimo, saltar encima, romperle los huesos. No es un hombre, no puedo hacer nada. Sí que podés, pero claro que podés. Él te domina uno, que vos tenés su dinero. Busca la falta con él, él te ganará todo. Claro. ¿Querés jugar? Tengo dinero. Te pregunto, ¿querés jugar? Con todo gusto. Él ganará, siempre gana. Vos perderás y él estará perdido. Vamos. Yo voy a dar. Oro, billetes, escudos. De acuerdo. ¿Cuánto? Le digamos 10 centavos por punto. 20 pesos por punto, no menos. Sin libro, sin violín. Solo te queda algo de dinero. Pero ya el dinero se va, te quedas sin nada. Te quedas con hambre. Vas a andar desnudo. Vas a andar descalzo, Cané. Arriesga un poco más. 100 pesos. 100 pesos. Estás loco. Que sean 1000. 1000 pesos. Cané. Todo lo que tenés. Todo lo que tengo. Despacio, despacito. Era de mí. Era de mí. ¿Y vos? Reina de corazones. Cané. Cané, Cané. Mira, mira cómo se está paliando. Ahora, ofrecer un trago y decirle que eso lo reanimará. Toma, esto te va a salir bien. ¡Toma otro poco!